a todos y a todas, bienvenidos otra vez al canal. Yo soy Jessica y hoy os quiero enseñar estas agendas para ya para el 2020-2021. Como sabéis, en el canal ya os entregué un tutorial de las agendas para el 2020 y ahora, pues como me lo estáis pidiendo, pues he realizado también las del 2020-2021. Son agendas que las podéis descargar, que os dejaré linkado en la cajita de información, el PDF, donde los podéis descargar, y os podéis descargar del septiembre hasta el diciembre del 2021, adaptarla a vuestras propias necesidades. Ahora os enseño un poquito cómo han quedado las portadas. Aquí les he puesto un acetato cosido con máquina para protegerla. En esta ocasión he utilizado la colección de Papers for You, la de Sweet Grammatical, que es muy bonita, muy, muy suave, muy linda. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Estas agendas las he hecho para mi cuñada y sus dos hijitas, mis dos sobrinas, para este año les he regalado. Y bueno, ahora os enseño un poquito una, cómo ha quedado. Aquí, aparte del acetato por delante y por detrás, como sabéis, le pongo siempre una goma para cerrar la agenda. El nombre lo he hecho troquelado con la Cameo 3, que lo he hecho en 3D, es decir, cortar varias piezas, pegarlas entre sí, y le he hecho un poquito con el Numo de este de Crystal Dobbs, de este color, y así le he hecho un poquito de 3D. Pues les enseño un poquito por dentro cómo ha quedado. Ya sabéis que utilizo el Word para hacer la agenda. También os dejaré entre medios del tutorial un vídeo de cómo lo he explicado, o si no, os dejaré linkado de cómo hago las celdas y todos los separadores para que podáis hacer, si queréis hacerlas vosotros mismos, y tener una ayuda de cómo la he realizado. Es muy sencillo con el programa Word. Y bueno, aquí tenéis también, os enseño cómo he hecho el año vista del 2021 y del 2020, la cuadrícula para tareas, para contactos, y luego ya en septiembre. Esta es la agenda escolar, que es del septiembre a junio. Le he hecho también unos separadores con la misma colección, así troquelados, para que poder moverlos para una hoja o para otra. Es de semana vista, como podéis ver. Está impreso en papel de DIN A5, bueno, es como un DIN A4 cortado por la mitad, de 100 gramos. Es bastante, no es el típico de 80 o 90 gramos, sino de 100 gramos. Y aquí tendríamos también, pues, todos los meses a semana vista, con hojas para anotar. Y luego un apartado al final, que hay varios, para los que son trabajos. Más o menos es como la del año pasado, lo único que, claro, los días han cambiado de situación. Y luego al final también les he puesto un poquito de unas cuantas hojas más, pues para apuntar lo que ellos convengan. Y aquí también un tarjetón con un bolsillo, para poder introducir papeles o cosas que ellas quieren, que queráis aguardar. La parte de atrás, y bueno, queda bastante gordita, y bueno, la podéis adaptar a vuestras necesidades, ¿eh? Ya digo, esta es la de escolar, y luego la anual, que va desde enero hasta diciembre. Pues empezaría en enero, es la misma portada, la misma, para poner los datos, también el año vista, y luego ya empezaríamos en enero, y así sucesivamente hasta llegar a diciembre. También tiene un apartado al final para poder poner hojas sueltas, para anotar anotaciones propias o que queramos tener. Y también al final de todo, pues también tiene un tarjetón y un bolsillo. Thank you.
Pues si os gusta lo que veis y queréis aprender cómo he hecho yo estas agendas, pues quedaros que empezaremos con el tutorial. También, como os he dicho antes, recordad que tenéis linkado en la cajita de información el PDF para poder imprimirla. Así que empezamos. Antes de empezar, os quiero enseñar la colección de papeles que he utilizado. Como os he dicho, es el Papers for You de Suite Grammatical. La verdad es que es lindísima. Es una preciosidad de ternura con los conejitos, la protagonista de la colección. Y bueno, os dejo viéndola un poquito. Una vez visto los papeles, vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que necesitaremos serán las piezas de cartón contracolado. Yo las utilizo de 2 milímetros y las medidas de estos cartones han de ser: necesitamos dos piezas que nos midan 6 pulgadas de ancho por 8 pulgadas y un cuarto de alto. Y lo que vamos a hacer es forrarlas con el papel de la colección. Para enganchar el papel de la colección yo utilizo cola de encuadernar. Recordad que yo suelo utilizar la cola de encuadernar cuando es gramaje del papel de más de 180 gramos y también cuando es tela de encuadernar. En el caso de que sea papel más fino, entonces utilizar barra de pegamento o pegamento en barra para que no se os bombe ni se haga formas así onduladas. Dejaremos un espacio entre el cartón y el papel para poder encuadernarlo bien. Normalmente dejamos una pulgada, pero como quiero coger el dibujo que hay justo a la parte izquierda, pues entonces el margen es un poquito más pequeño, pero bueno, suficiente como para poder encuadernarlo bien. Estos trozos que nos sobran los reservaremos para hacer bolsillos o tarjetones. Ahora estamos cortando la parte de atrás de la misma medida y encuadernaremos como hacemos normalmente. Pondremos una capa de cola bien fina en todo lo que es el cartón. Engancharemos el papel utilizando la plegadera para no dejar ninguna burbuja. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Cortaremos las esquinas dejando unos 5 milímetros a lo largo de la esquina para poder encuadernarlo bien. Daremos forma a estas pestañas, le pondremos cola de encuadernar y con la ayuda de la plegadera vamos a darle forma y engancharlo.
Primero empezamos con las partes más largas y luego haremos las partes más cortas. Repetimos lo mismo en este lado contrario. Si tenemos algún exceso de cola, lo limpiaremos con una toallita. Yo la uso en seco para no humedecer el papel. Y ahora, para hacer la parte más corta, lo que haremos será este espacio que habíamos dejado de 5 milímetros, lo introduciremos para adentro y así quedará bien encuadernado y bien tapado la esquina. Y hacemos el mismo, un lado y luego el otro. Vamos a hacer de la misma manera la parte de atrás. Aquí ya tendríamos acabada nuestra tapa y nuestra contratapa, y ahora voy a hacer las otras dos. Lo hago fuera de cámara y os lo enseño cómo ha quedado al final. Y así es como han quedado las tres agendas, tanto la cara principal como la trasera. La verdad es que han quedado preciosas con estas ilustraciones. Más que nada para que tengáis una idea de cómo las he hecho al final. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es protegerla con acetato. Yo voy a utilizar acetato cortándola a la misma medida que lo que es el cartón contracolado, es decir, de 6 x 8,8 pulgadas y un cuarto de alto, y lo voy a coser a todo alrededor. Como os he dicho, ahora les voy a hacer un cosido a todo alrededor, ¿vale? El lado izquierdo lo he dejado sin coser, ya que voy a ponerle unas estrellitas dentro para que dé un poquito de brilli-brilli dentro de lo que es la tapa. Ahora voy a coser la parte trasera y os la enseño. Ahora
Ahora voy a coser las otras tapas que me queden. Es opcional, pero yo le he puesto estas estrellitas de color azul para dar un poquito más de como he dicho antes, de brilli brilli en lo que es la portada, y le da un toque así de decorativo. Y ahora, una vez le ponga estas estrellitas, coseremos y cerraremos la parte izquierda. Así es como quedaría cerrado todo alrededor. Si vosotros tenéis acetato que sea más ancho, podéis hacerlo que cubra hasta el final. Yo tenía que partirlo en dos el papel de acetato y no me llegaba para las dos, así que si vosotros tenéis la pieza más grande, podéis hacerlo a la medida de 6 pulgadas. Ahora ya tendría cosidas las tres agendas, tanto por delante como por detrás, y lo que le voy a poner ahora es el cierre con esta goma que volteará todo el lado derecho. Para poner la goma, primero haremos unos agujeros con la Crocodile, marcaremos media pulgada arriba y abajo y haremos, como he dicho, un agujero con la Crocodile. ¿Vale? De lo que es la parte de arriba y abajo, media pulgada, y lo que es de exterior a interior, una 3/4 de pulgada. ¿Vale? Ahora colocaremos la goma, la introduciremos desde de fuera para adentro y pondremos ahora el eyelet y lo engancharemos de esta manera. ¿Veis? Estiramos un poquito para que nos pueda caber bien el eyelet. Introducimos el eyelet y cerraremos con la crop. ¿Veis? Así. Y ahora le damos el margen suficiente para poder cerrar y abrir, cortaremos e introduciremos por la parte de fuera para adentro también. ¿Veis? Ahora os lo enseño. Y ahora estiramos también un poquito por la parte de dentro y ponemos también el eyelet. Y lo cerramos. Pues ya tendríamos acabado el cierre, ¿vale? De esta manera. Así haremos las otras dos.
Ahora lo que haremos será escoger el papel decorado que irá en la contraportada de las dos portadas. Estas piezas las cortaremos igual que las piezas de cartón contracolado, 6 pulgadas de ancho por 8 pulgadas y un cuarto de alto. Vamos a pegar todas nuestras contraportadas a nuestras tapas. Ya tendríamos todas nuestras contratapas enganchadas y ahora lo que vamos a hacer son unos bolsillos aquí para tapar la cara que nos ha quedado del papel. Con los recortes que nos han sobrado haremos estos bolsillos. Marcaremos con un lápiz la distancia que tenemos que hacer de pestaña y con la plegadera marcaremos estas líneas y le haremos un hendido, ¿vale? Entonces, como hacemos siempre con un bolsillo, lo que haremos será cortar las esquinas, doblar esta pestaña y enganchar, ¿veis?
Algunas veces ya tenemos las portadas y contraportadas realizadas con sus bolsillos y con sus contraportadas. Vamos a introducir lo que son las agendas. Como os he dicho en la videopresentación, he hecho una agenda anual que puede ser de septiembre a diciembre o de enero a diciembre o escolar de septiembre a junio. Adaptarla a como más os guste o a vuestras necesidades. Como sabéis, tenéis en la cajita de información el enlace al link donde podéis descargarla para poder imprimirla. Como os he dicho, tiene que ser en A5 a doble cara y yo lo he imprimido en papel de 100 gramos, ¿vale? Que sea un poquito más resistente que de 80 a 90. Y luego al final también les he añadido papel sin nada para poder que ellos hagan sus apuntes. La verdad es que ha quedado preciosa, quedaría así montada y ahora lo que haremos será encuadernarla con la cincha. En la cajita de información os dejaré linkado el enlace al tutorial donde os enseño cómo realizar esta agenda con el programa Word. ¿Vale? No lo he vuelto a poner aquí porque claro, al tenerlo allí ya no hacía falta volver a enseñároslo. Simplemente para los que no lo habéis visto, allí tenéis el tutorial de cómo uso o utilizo el Word para hacer esta agenda. Con los papeles que nos han sobrado, estas tiras, vamos a hacer unos separadores. ¿Vale? Cortaremos a la medida. Y nos servirá también para separar las diferentes partes de la agenda. Para esta ocasión, para encuadernar estas agendas, voy a utilizar un wairo de 1 pulgada. ¿Vale? Y utilizaré la Cinch. Los que no tengáis Cinch podéis ir a encuadernarlo a una copistería, ¿vale? Que os lo encuaderne con el wairo que más os guste. Yo en esta ocasión voy a hacer wairo separado, es decir, 2 piezas de wairo que tendrán 5 líneas, ¿vale? Para que solo se hagan 5 líneas o 5 agujeros tenemos que introducir para adentro las cinco primeras y luego las otras dejarlas fuera, ¿vale? ¿Veis? Estas 5 primeras y las otras dejarlas para afuera. Una vez ya tenemos en posición correcta los agujeros que queremos hacer, vamos a poner bien lo que es la regla, esta regla que nos servirá de guía. Yo le pongo un trozo de cinta de carrocero para que no se me mueva porque ya más de una vez se me ha movido esta regla y me ha hecho un desastre los agujeros. Así que una vez yo tengo la medida hecha, le pongo este trocito de cinta para que no se me mueva. Hago una prueba primero en papel, a ver si me salen bien, veo que sí. Entonces giramos la hoja y hacemos los otros 5. ¿Veis? Es como yo quiero que nos salga. Entonces como vemos que ha salido bien, vamos a hacerlo con todas las demás. Sobre todo vigilar que la ranura de dentro esté bien limpia, porque si no os puede trabar lo que es el papel o el cartón y haceros los agujeros torcidos. Así que sobre todo cada vez que pongáis un pliego de papel, cerciorarse de que está bien limpio.
cogeremos nuestro guairo y cortaremos 5 ranuras, ¿vale? 5 para arriba y 5 para abajo. Estos trozos de guairo los colocaremos en la parte derecha de nuestra máquina. Y ahora para encuadernar haremos lo siguiente, la parte de atrás la sobrepondremos así, encima. Y empezaremos a encuadernar por la parte final, es decir, no por la tapa, ahí en la contratapa, sino por la parte final de la última hoja. Iremos colocando las hojas. Por último pondremos nuestra tapa tal cual y luego la contratapa mirando, ¿veis? Que se miren entre sí, ¿ves? Al revés. Una vez tenemos colocado ya el guairo, lo que haremos es cerrarlo. La manera de cerrarlo que yo normalmente utilizo es, ya lo veréis, damos la vuelta a la cinch y utilizaremos la parte de atrás de la cinch. Esta palanca de aquí, como el guairo es de una pulgada, yo primero lo pongo, no lo pongo al 1, sino lo pongo a 1,5 o a 1 3/4. Y voy bajando la palanca poco a poco, sin llegar al final, ¿veis? Y doy la vuelta y voy bajando. Voy presionando y dando la vuelta hasta que lleguemos, que si la tengo a la posición de una pulgada y 1/8 o 1 1/4, no me bajará hasta el final, hasta la pulgada. Entonces, una vez ya tenemos esta parte hecha, pongo la posición de una pulgada y vuelvo a hacer lo mismo. Voy girando y voy bajando la palanca. Así el guairo se va cerrando sin que se deforme. Ahora pasamos la contratapa para el final, es decir, la giramos y la volteamos para ponerla en el final y quedaría ya acabado de encuadernar. También troquelo lo que son los separadores y les corto lo que es la circunferencia para poder entrarlos y pues que sean movibles. Y así es como han quedado las agendas. Simplemente les he puesto unos lacitos en lo que es el guairo
y también he puesto un lazo y un charm en lo que es la goma de cierre. También he decorado con el nombre de cada persona que he troquelado con la Cameo 3 y luego le he hecho un relieve con el nubo de el que es el Crystal Drops, el Raspberry Pink, ¿vale? El color este que os he enseñado al principio, y así es como quedaría las agendas. Y así es como han quedado las tres agendas. Espero que os haya gustado este tutorial, que en la cajita de información tenéis el enlace a lo que es descargable la agenda en PDF para poder imprimirla en A5, y también tenéis el link para poder realizar vosotros mismos en casa con el Word, un tutorial donde os enseño cómo se realiza. Así que más que nada, que daros mucho las gracias por seguir el canal, por todo el apoyo que me dais, y nos vemos muy pronto en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!